tenemos la capacidad como humanos, como personas adultas, de atender el llamado a quedarnos en casa. Y yo agradezco muchísimo porque yo sé que un sector importante de la población está haciendo lo que tiene que hacer. Yo los felicito, les doy mi reconocimiento, les expreso mi agradecimiento como ministro de salud. O sea, nada que ver. Una gripe cualquiera y ya lo tratan como si fuera el fin del mundo. Mae, y si pensaron que yo me voy a quedar sola en la casa por 40 días, están locos. ¿Cómo sola? Di, mis papás cogieron literal el peor fin de para salir del país. Se quedaron atrapados en fucking Perú, ¿ok? Uf. Bueno, entonces le voy a quedar en 15 minutos. Hagamos el plan solo usted y yo, ¿ok? Ok. Hello, ¿listo para hoy? ¿Cómo que no? Ay, o sea, ni que fuera la peste. Drama queen. Ay, o sea, qué exagerada. Esta hora de la pandemia apenas está empezando. O sea, más bien ahora es cuando tenemos que salir. ¿Y si la temática es como tipo... no sé. ¿Como pandemic chic? Ay, porfa, algo pequeño, unas 20 personas, nada más. No, no, o sea, full yo entiendo, pero la muerte no es como inevitable de todas maneras. No, ni me diga. Y es que además es que el presidente es un fucking ridículo. ¿Aló? Nadie, ¿ok? O sea, todo el mundo está demasiado paranoico y aparte, tiene cero sentido, porque si nadie lo tiene, ¿cómo se nos va a pegar? Yo dije que nadie iba a hacer caso. Igual yo tendría que escaparme porque mi papá anda como si aquí fuera la cárcel. Madre, yo literal sí me escaparía. Obvio, yo también. Pero los bares están cerrados y todos están cerrados con sus familias. Si yo ni siquiera eso, estoy toda sola. Y plana. Ey, eso me tengo una súper buena idea. En punto. Padres de familia, ¿están seguros de que sus hijos durmieron en su casa anoche? Este fin de semana, apenas la segunda semana de esta cuarentena. La policía fue alertada por una fiesta masiva realizada sin permiso en media cuarentena. Oficiales de seguridad llegan tras recibir quejas de vecinos. Accidente en el cual está involucrado un menor de edad, del cual su identidad será protegida. El joven se encuentra ahora en el hospital y fuentes nos dicen que su familia piensa demandar. Mira, Oscar, aquí tenemos una generación, ¿verdad?, que nos deja el ejemplo del egoísmo.
ellos creen que son invencibles y no les interesa seguir las instrucciones de su gobierno. Algunos estaban tan ebrios o tan drogados que no pueden ni sostenerse en pie. De inmediato la policía pide las identificaciones a los asistentes y descubre que la mayoría son menores de edad. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Asistentes! Más interesante, que no confía en las instrucciones de su gobierno. Los jóvenes ahora no son como antes. Información reciente. La propiedad de Escazú le pertenece al diputado Diego Cabezas y nos informan que su hija, Heather Cabezas Aguilar, de 20 años, fue la persona responsable de organizar la fiesta, aprovechando que su familia se encontraba fuera del país. Esto nos obliga a tener una conversación seria sobre la juventud en cuarentena. Ve hacia la cámara, Heather. Muy bonito, Heather. Siga así, bañazo.